De las 9 pistas clandestinas que destruyó el Ministerio de Seguridad Pública durante los últimos meses, 2 se encontraban aquí en la región Brunca, 1 en Rollito Rincón en Osa y otra en Puerto Jiménez de Golfito. Estos trabajos se hacen amparados en una ley para inutilizar pistas de aterrizaje no autorizadas, que comenzó a regir desde el 31 de enero del año pasado. La misma tiene como objetivo desarrollar el marco jurídico para autorizar al Estado a inhabilitar, demoler o destruir las pistas de aterrizaje aéreo no autorizados por razones de seguridad nacional. El ministro Michael Soto explicó para qué son utilizadas estas pistas en la mayoría de ocasiones. Esto es importante porque las estructuras criminales que trasiegan narcotráfico desde el sur del continente hacia el norte, pues en algunos momentos utilizan algunas de estas pistas para cargar droga o para traer dinero en una situación inversa. El jerarca de seguridad fue claro que esperan proceder en otros campos de este tipo en las próximas semanas. En este momento tenemos una cantidad importante de trámites en la Dirección General de Aviación Civil, a la cual le pedimos apoyo pues, para hacer esto con prontitud, con rapidez, para que en vez de 9, como llevamos hasta este momento, pues podamos aumentar, doblar o triplicar la cantidad. Para inhabilitar estas áreas, se efectúan zanjas profundas en todos los espacios y movimientos de tierra para impedir el uso del terreno. También se reforesta con árboles de la zona.